Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Mira qué promesa tiene Dios para ti hoy en su palabra, para que comiences el día diferente. Segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Poco después del fin de la Guerra Civil Norteamericana, un hombre que viajaba en barco a Europa escuchó a Ira Sankey, el famoso evangelista, cantor y escritor de himnos del siglo pasado, mientras entonaba con su hermosa voz de tenor el himno Cariñoso Salvador, que lleva el número 420 en el himnario adventista. Cuando el evangelista terminó de cantar, el hombre se presentó y le preguntó si había participado de la última guerra. Este le contestó que había prestado servicios en el ejército del norte. Y el hombre le dijo: «Estoy seguro de haber escuchado su voz». Y acto seguido le preguntó si había estado en tal y tal lugar cierta noche durante la guerra. Sankey contestó: «Sí, estuve allí». «¿Por qué?». Su interlocutor añadió entonces: «Esa noche yo estaba al mando de un destacamento de fusileros muy cerca de ese lugar. Escuchamos a un centinela que cantaba Cariñoso Salvador, tal como usted. Estoy seguro de que era su voz. Cuando lo escuché cantar no pude ordenar a mis hombres que dispararan. Finalmente les dije: muchachos, bajen los rifles, no podemos disparar contra ese hombre». Las notas de un himno salvaron la vida de Sankey. Pero no siempre ocurre así. Muchos mártires marcharon rumbo a la muerte mientras entonaban himnos. No, Dios no promete en ninguna parte que siempre va a preservar la vida de los que canten himnos. Lo que sí nos promete es proporcionarnos gracia para hacer frente a toda necesidad. El himno dice: «Cristo, encuentro en ti poder, y no necesito más. Me levantas al caer. Débil, ánimo me das. Al enfermo das salud. Vista das al que no ve. Con amor y gratitud, tu bondad ensalzaré». Dios está a tu lado hoy. Él no te dejará. Cualquiera sea la crisis por la que estás pasando, Él ha hecho provisión para sacarte victorioso. Y si Él salió de la tumba y tiene la solución para el problema de la muerte, también tiene la solución para el problema de los vivos. No bajes la guardia. Sigue alabando, pues al poder de la alabanza es como un rayo de luz que penetra las sombras más oscuras y nos conecta con el Dios de lo imposible. Vivir así, confiados, es siempre una mejor manera de vivir.